importante para la provincia, como decía Tulio recién. Estamos marcando un camino que se viene marcando desde hace un poco más de 3 años, que es el modelo San Juan, que es el modelo que ha dejado plasmado el gobernador Uñac, y que nosotros hemos tenido tenemos la misión de plasmarlo y completarlo en distintas actividades, distintos programas y distintas líneas. Lo de hoy viene a completar también algo muy importante, como también lo señalaban los dos oradores anteriores, que es continuar y seguir apostando a lo que es la mantención de mantener el empleo y generar nuevo empleo. Innovar no solamente es buscar nuevas tecnologías, sino también significa ver de qué manera vamos a mejorar la calidad de cada uno de los empleados y de cada uno de los que están en una empresa determinada. Creo que estas actividades que vienen a completar todas las líneas que se han venido haciendo en todos los ministerios y la participación que nos da en este caso al Ministerio de Producción a través del ingeniero del Bono, mostramos de una vez más lo que es el trabajo interministerial que venimos realizando y que lo podemos llegar, lo podemos ver, lo hemos visto con índices, con un índice importante que nos ha marcado, que no ha sido un índice que caprichosamente nosotros hemos dado acá en la provincia, sino que se ha dado a nivel nacional a través de lo que es el INDE, donde habla de que San Juan tiene el 2% de desempleo. Y eso no es casualidad, es fruto del esfuerzo de cada uno de los funcionarios del gobernador Uñac, que han permitido que podamos continuar y que pueda seguir el circuito productivo de la provincia y no se corte en ningún lugar. Y esto también permite que se genere trabajo, que lo mantengamos, y que a pesar de la crisis nacional que hay y de la cual no estamos ajenos, hemos permitido mantener todo esto acá en la provincia. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que el contexto nacional no nos ayuda en ningún momento para poder hacerlo, pero las estadísticas nos demuestran que se puede hacer, que es un modelo, como decía recién Tulio, que es distinto al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene un modelo de recesión, de ajuste, donde los principales damnificados en todo esto son tanto las empresas como los trabajadores. Y aquí en San Juan hemos mostrado que se puede hacer de otra manera, invirtiendo siempre en las actividades productivas. Se optó el gobernador Uñac por volcar la mayor parte de los fondos a lo que son todas las actividades productivas, es por eso que tenemos distintos programas y líneas, no solamente en los ministerios que estamos ahora, sino en todas las áreas del gobierno provincial, y que han permitido que la provincia de San Juan muestre a todo el país el modelo que nosotros estamos llevando adelante. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Muy bien,